Hola. Hola. Buenas noches. Ustedes me han oído hablar con el enemigo y eso, pero nunca les he contado la primera vez que fui a la guerra. Resulta que la cosa fue así. Yo tenía 16 años y trabajaba en unos almacenes de ascensorista. Y un día, en lugar de apretar el botón del cuarto piso, apreté el ombligo de una señora gorda, que era la mujer del gerente, y me despidieron. Y fui a mi casa y me senté en una silla que teníamos para cuando nos despedían, y vino mi tío Cecilio con un periódico que decía: "Hace falta un soldado que mate deprisa". Y dijo mi abuela: "Apúntate tú, que eres espabilado". Y dijo mi hermana: "Pero habrá que comprarle un caballo". Y fuimos a comprar el caballo y no lo vendían sueltos. Tenían que ser con carro y con basura. Y dijo mi madre: "Vas a llenar la guerra de moscas. Es mejor que la hagas a pie, pero limpio". Y me hizo una tortilla de escabeche y un termo con café y me fui a la guerra. Y cuando llegué, estaba cerrado. Y había una señora afuera vendiendo bollos. Y digo: "¿Es esta la guerra del 14? Y me dijo: "No, esta es la del 16, la del 14 más abajo". Y fui a la guerra, a la otra, y me senté con un soldado que no mataba porque estaba de luto, y le pregunté por el coronel y dice: "Iba a comprar tanques y boniatos y eso para el ejército". Y me esperé, y cuando vino el teniente dije: "Que vengo por lo del anuncio". Y dijo: "¿Qué tal matas?". Dijo: "Hombre, yo de momento flojito, pero cuando me entrene". Y dice: "¿Trae el fusil?". Digo: "Yo creí que la herramienta la ponían ustedes". Dijo: "No, es mejor cada uno el suyo, así el que rompe paga". Dije: "Yo lo que traigo es una bala que le sobró a mi abuelo de la guerra de Filipinas". Y dijo: "¿Y cuando se te acabe la bala, qué?". Digo: "La ato con un hilo, disparo y la traigo otra vez". Dice: "Si se te rompe el hilo, digo, voy a buscarla y la traigo". Dice: "No vamos a tener para la guerra mientras tú vas a buscar la bala". Y dijo el sargento: "Además, esa bala es muy gorda para los fusiles nuestros". Y dijo el teniente: "Pero limándola un poco". Y dijo el capitán: "Tú eres tonto". Y le metió un mes de calabozo. Bueno, y entonces dijo: "Ala", dice, "ponte a matar. Aquí se mata de 9-1 y de 4-7". Y estaba yo matando tan calentito, y viene el coronel y me dice: "Anda, prepárate, que vas a ir de espía". Y me pusieron una minifalda y una rebeca y una peluca, y llegué a donde el enemigo y digo: "Soy Mariconchi". Y dice el enemigo: "¿Y qué quieres?". Digo: "Que me ha dicho mi comandante que me deis el avión, porque como lo llevábamos bien con el enemigo, pues teníamos un avión para los dos. Nosotros lo bombardeábamos los lunes, miércoles y viernes, y el enemigo bombardeaba los martes, los jueves y los sábados. Y el domingo se lo alquilábamos a una agencia de viajes para cubrir gastos". Y dije: "Que venga por el avión". Y dijo: "Ahora no te lo podemos dar porque le estamos poniendo un grifo para que sea de propulsión a chorro". Entonces fui donde mi comandante y digo: "Que no me han querido dar el avión". Y dijo: "Déjalos, si arrieros son". Bueno, y entonces dijo: "Pues ahora vas y les bombardeas a pie". Y me pusieron una bomba bajo el brazo y llegué otra vez allí y dice: "Tú eres el espía de antes, ¿no?". Digo: "Sí". Dice: "Digo, ¿y por qué me lo has notado?". Dice: "Por los pelos de las piernas". Bueno, entonces dije: "¿Y ahora qué quieres?". Digo: "Que vengo a tirar la bomba y me voy". Dice: "A ver si lo vas a dar a alguien gracioso. Tírala en un charco y que no explote". Y la tiré en un charco y no maté a nadie. Y entonces me volví a mis trincheras y cuando llegué dice el coronel: "A buenas horas vienes. ¿Se ha acabado la guerra?". Digo: "¿Qué ha pasado?". Dice: "Que ha venido la policía y no teníamos licencia de armas y se ha llevado los tanques y todo. Así que nos repartimos las albóndigas y todo lo que había en intendencia". Y me fui a mi casa y seguí trabajando de lo mismo. Y el otro día les hablaba de que a mí no me gusta que las mujeres vayan a la guerra. Me parece que no es una cosa
como para mujeres. Y les voy a hacer la llamada telefónica que hacen las mujeres en la guerra, me imagino, ¿no? Soy la fusilera del amor. Avanzo, avanzo, avanzo para atrás. Un, dos, tres, ¿dónde vas? Marilú, ¿cómo estás, reina? Soy Menchu. Sí. Oye, ¿vosotros vais a avanzar mañana? A las 11. Sí, creo que hay un avance a las 11. Pues hija, no sé qué hacer porque tengo unos pelos. No, yo si avanzáis todas me animo, pero hija, avanzar sola, peligrosísimo. Sí, te dejo que contar una de chismes. ¿Te acuerdas de María Ángeles? Que decía que estaba al punto de la anorexia. Así. No cabe en el tanque. Bueno, ¿y tú qué me cuentas? No me digas. No le digas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esto, escúchame una cosa. ¿Te has terminado el uniforme para el desfile? ¿Y cómo es? Monísimo, monísimo. Ay, monísimo, claro. Como tú estás delgadita, te va a sentar muy bien. Pues no, yo me he hecho, mira, me he hecho una faldita, una minifalda de basé, transparente, y una rebeca. Y debajo no me pongo nada, como llevo el caballo, ¿comprendes? Sí. ¿A ti te han dado caballo? ¿Usad? Hija, no te montes, ¿sabes? Yo que se habrá montado en él. Bueno, escúchame una cosa. Si avanzamos con zapato bajo, ¿no? Y sin medias. Sí, hija, porque un día me enganché en unas alambradas para tirarlas. Bueno. Sí, ay, no me digas. Sí, corazón. Bueno, escúchame una cosa. Ay, una cosa que te quería contar. ¿Te acuerdas de Maripili? Que decía que era espía. Mentira, una chismosa. Porque, claro, una cosa es decirle a las enemigas dónde tenemos el polvorón. Ay, el polvorón. El polvorín. Y otra cosa es decirle los años que tenemos todas. Como lo oyes. Bueno, reina, si avanzáis me avisas, ¿eh? Adiós, adiós, reina, que lo mates bien. Adiós, adiós. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.